también quien fue muy criticada hace unas semanas por haber dicho que había recibido una llamada aparentemente de Juan Gabriel fue Lucía Méndez. Sí, pero bueno, dice que la llamada fue hace mucho, no fue ayer, ¿no? Ni fue hace un mes, dice que le llamó hace 3 años o 2, no sé qué. A mí que me preguntan, o sea, yo sí soy de la idea, aunque se burlen, a mí que me dan igual las burlas. Sí le pudo haber llamado, pues, no pasa nada. Como los que dicen, es que Mariana Sone, ¿cómo creen que se iba a morir sin decirme? Ay, a ver, ¿no? Sí pudo haber sido, o sea, si eran compadres del alma, bueno, pues, y si le habla Joaquín, y si me dice que un Juan Gabriel me llama a mí, que ni nos éramos cuates, pues sí, a lo mejor le llamo a Lucía y no pasa nada. A mí lo que se me hace extraño en este mundo en el que vivimos ahorita, yo creo todo. Y la gente que no cree nada me parece increíble. Pero a ti, ¿qué te hace? Estás viendo las cosas enfrente de ti. Juan Gabriel sí podría estar. ¿Qué me hace pensar? Me tiré 6 años investigando para hacer un documental. Sí. No es que se me ocurrió. Pero ¿qué te hizo determinar, según tu juicio, que Juan Gabriel sigue vivo? La primera pista fue, la funeraria me dijo, no hay cuerpo. No lo soñé, no me lo dijo José en mis sueños, no, se me apareció la Virgen y me avisó. O sea, y de ahí empecé a jalar el hilo y encontré muchas cosas. Y eso sumado a la persona que me llama y me dice, soy Alberto, y me cuenta cosas que solo él sabía y me suelta información y me manda archivos que solo él tenía, me parece extraño. Entonces yo quería investigar si era él o era la persona, quién era esa persona. Yo tengo mucha curiosidad de saber, entonces, quién se quedó con sus archivos, quién se queda con el dinero, quién, ¿no? Esa era mi curiosidad. No era una loca fanática de yo amaba a Juan, ojalá siga vivo. Cero, ni lo amaba, ni me da igual, ¿no? Entonces, soy periodista, me dio curiosidad. Y ya, entonces no me parece tampoco tan extraño que una persona como él, que era fuera de este mundo, o es fuera de este mundo, también en la manera en que pensaba, decir, ay, ya me hartaron, me voy a esconder. No tiene nada raro. A lo mejor tú, porque eres normalito, entre comillas, no lo harías, o yo, que dices que somos normalitos, no lo haríamos. Pero él era de otra madera. No es nada extraño que lo hagan. ¿Por qué les parece tan? Ay, ¿cómo crees? ¿Y cómo crees que no por? ¿No? ¿Era tan raro? ¿Crees que le haya llamado a Lucía Méndez? Digo, nada más le habló y le colgó. O sea, no siguieron una conversación, no le pidió ningún favor. Nada más dice, le dijo, mija, ayúdame. Ayúdame y ya. Pues a lo mejor por divertirse. A mí tampoco creo que son conversaciones de 40 minutos. O sea, son cositas, ¿no? Te avienta cositas. También estará descacerado, ¿no? O sea, si está vivo y está ahí, lleva 7 años sentado viéndose los pies, pues estará descacerado. Y no va a molestar a Lucía, que estará despierta. Yo qué sé. ¿Qué con tus investigaciones sobre este? No, las frené porque terminamos el documental y me dijeron que hasta ahí. Tengo mucho todavía por donde tirar. Y me llamaron por ahí de una plataforma a ver si quería hacer la continuación. Dije, yo encantada. Entonces, a ver si le seguimos porque quedaron muchas cosas más padres que no se hicieron. Con este testimonio. Pues como una cerecita así para el pastel podía ser, ¿no? Pero en realidad antes decía que no, que no, que no, que no, que no, que no, y ahora dice que sí, pues quién sabe. Serviría para alguna cosita tal vez, ¿no?